Vamos a arrancar el día de hoy escuchando una pequeña parte de una entrevista que le realizaron a Esteban Paz el día de hoy en la mañana mientras Liga estaba preparando su vuelo a territorio argentino. Topó diversos temas, Paolo Guerrero, el momento del equipo, además cuándo se va a jugar el partido contra Católica. Ayer les había comentado que las posibilidades de jugar el 14 o el 15 eran bastante altas, pero en la entrevista Esteban Paz deja claro que en la fecha FIFA Liga no podría jugar el partido de la Liga Pro, así que deberán buscar una fecha entre semana. Escuchemos qué dijo el máximo directivo de Liga. El equipo que se pudo armar, pero que terminó siendo cohesionado por todo lo que ha pasado, ¿no? Acuérdense que el primer semestre, pese a que el mismo equipo tenía buenos momentos, no logramos rematar como hubiésemos querido el campeonato y tuvimos las críticas normales, pero en este semestre creo que el haber sostenido el proyecto deportivo, el no habernos desesperado, está arrojando justamente los resultados que aspiramos todos, que todavía no son resultados halagadores, digamos. No, a ver, son resultados muy positivos, pero nos están proyectando para el resultado final, que es el que aspiramos. Bueno, no, más que priorizar era justamente para no desvirtuar nuestra competencia en el campeonato nacional. Jugar dos partidos a la vez y más con esta presión de jugar una semifinal, con el viaje, todo eso, hay un desgaste normal y muy fuerte. Entonces, no queremos ceder ningún punto en el campeonato nacional porque, como vuelvo y repito, los dos objetivos son para nosotros importantes y creo que por eso hemos decidido postergar el partido de la Católica. Bueno, me corrigieron ahí, no hay cómo jugar en la fecha FIFA. Tenemos que buscar ahí un partido entre semana y ya se está definiendo justamente cuál va a ser ese día para poder jugar el partido contra Católica, que no es en fecha FIFA, sino es durante una semana normal del Campeonato Nacional. Ahora, después de este partido, con la fe y con la ilusión de poder clasificar, tendremos algún tiempo para poder ir ajustando nuestro calendario y bueno, todo dependerá de qué pase el miércoles. Estamos en lo que podía dar Paolo y era cuestión de tiempo. Ya se había incrustado en el equipo, ya habíamos visto su aporte y faltaba ese detalle final, que finalmente un delantero tiene la obligación de marcar y sobre él la presión de marcar. Y se le dio en el partido más importante hoy por hoy del año, ¿no? Los jugadores, cuerpo técnico, el que apoya. Yo estoy convencido que algo va a pasar, porque este grupo me acostumbró a eso, porque la gente de defensa me acostumbró a eso. Entonces estamos ante una oportunidad histórica y todos juntos lo vamos a dar vuelta, no tengo ninguna duda. Estoy convencido porque lo veo en el semblante de los jugadores, lo veo en el aire que se respira, la gente que me cruzo en los pasillos del club, en el de la entrada, en ustedes que nos acompañan en el día a día. Estamos ante una oportunidad histórica. Bueno, esas eran algunas palabras de Bacari, estratega de Defensa y Justicia. Hay bastante optimismo todavía en ellos de que se puede dar una jornada histórica. Hay que decir que, por ejemplo, Bacari no perdía hace rato tres partidos seguidos, en este caso dos en el torneo argentino, y el que tuvo contra Liga en tres semanas, es decir, está pasando en un momento bastante flojo. Liga está volando en este momento, mientras grabo el video, a territorio argentino, entrenará en Casa Amarilla el día de mañana y dejará 100% definido el 11. Ahora mismo lo que tenemos es cómo entrenó Liga ayer, que prácticamente dejó definido el equipo, pero repito, mañana Liga tiene una última práctica y ahí veremos si es que se prepara o no alguna variante. Por ahora, el 11 de Liga estaría delineado de la siguiente manera. Y como les había comentado el otro día, equipo que gana no se debería topar. En el arco, Alexander Domínguez, claramente. Acá no se le va a jugar en absoluto su el día. La línea de 4, en la banda derecha, José El Choclo Quintero, completamente recuperado, ya sumando minutos. E incluso yo esperaría un partido un poquito más agresivo del Choclo, porque acá yo sí lo noté cuidándose, no exigiéndose demasiado. Creo que por la parte física había que tomar ciertos recaudos. Pareja de centrales, Ricardo Adé junto a Facundo Rodríguez. Estos serán los dos centrales
y en la banda izquierda aparece Leonel Quiñones, que evidentemente fue la figura en el partido anterior en casa, así que me parece que será titular inamovible de acá en adelante. Ojalá Leonel siga elevando su nivel porque es un futbolista interesantísimo. Así el bloque estrictamente defensivo. El medio campo, el capitán Ezequiel Piovi será titular junto a Mauricio Martínez, el ex Racing, también arrancaría este partido. En el sector derecho, como volante, como extremo, arranca Renato Ibarra. Liga Deportiva Universitaria no va a modificar el ataque. En el sector izquierdo aparecerá Johan Smaides Julio. Ese sería la primera línea de volantes. Ahora, ¿quién será el tercer volante? Porque esa es una de las grandes dudas. Se pensaba, por ejemplo, en ponerlo a Oscar Zambrano para armar una especie de línea de tres. Que ojo, no es descabellado de ninguna manera. Es más, a mí me parece que será una de las primeras ideas que puede tener Subeldía en la variante. También se habla de Jefferson Valverde, aunque ha sumado pocos minutos. Yo creo que, y por lo que sabemos hasta este momento, quien ocuparía este lugar en la cancha es Sebastián González, el canterano de Liga, que fue titular y yo creo que dentro de todo no hizo un mal partido acá en Quito, así que arrancaría como titular. Y en punta, evidentemente, Paolo Guerrero. Este es el 11 que Liga preparó hasta el día de ayer. No se ha movido absolutamente nada, no hay bajas en la parte física, no hay sancionados. Evidentemente, el único futbolista que sabíamos no iba a llegar a este partido era Jan Hurtado, el resto absolutamente habilitado. Incluso es una buena noticia el hecho de que Alexander Alvarado ya esté en el banquillo de suplentes en caso de que Liga lo llegue a necesitar, que podría ser una variante por cualquiera de estos dos futbolistas. Repito, este es el 11 con el que Liga entrenó el domingo y con el que preparó el viaje. Mañana se dará la última práctica en horas de la tarde y quedará 100% definido el 11. Personalmente, lo dije la semana pasada, equipo que gana no se debería topar. En el segundo tiempo sí, me parece que indudablemente habrá que meter un volante acá. Según cómo esté el resultado, supongamos un 0-0 al finalizar los primeros 45. Listo, de arranque Oscar Zambrano. Con eso aseguramos esta parte y en todo caso, si tenemos que sufrir, que sea sufriendo con un equipo que pueda tomar un poquito más de recaudos defensivos. Hasta acá llegamos con este video. Recuerda que si te gustó puedes dejar un me gusta, comentar en la parte de abajo. El día de mañana estaremos en vivo y vamos a ver si es que podemos hacer una amanecida alba. Lo intentamos nuevamente. Gracias por haber visto el video. Hasta la próxima.